A pesar de nuestra voluntad y esfuerzo, no avanzamos al ritmo que deberíamos. No hemos llegado a donde queremos y podríamos estar. A pesar de reiteradas promesas de gobiernos, hay que reconocer que seguimos estancados. Pero, señores, ¿no será siendo hora de que nos preguntemos por qué? ¿No creen que va siendo hora de que nos miremos de frente y con honestidad nos preguntemos qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? Más allá de foros o de declaraciones, ¿qué puedo hacer cada uno de nosotros para que nuestros países demos un paso al frente? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser dueños de nuestro destino? No andar buscando quién es responsable fuera de la región, sino qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer por una Centroamérica unida, por una Centroamérica diferente. Y es a esta generación a quien le toca tomar las riendas de su destino y comprender que debemos ser dueños de nuestro futuro, pero no aislados, sino como un conglomerado de países con una visión conjunta, con sueños comunes, con metas comunes, con objetivos comunes. Tenemos más que lo necesario. Somos más de 50 millones de personas con talentos y capacidad de trabajo, sino que lo diga, los migrantes que nos mantienen. La mayoría de nuestras personas son jóvenes, con ideales y con deseos de una vida plena. El territorio más que estratégico del mundo es este, y sin embargo, lo estamos desaprovechando. Somos 7 países que deberíamos estar dispuestos a mirar de igual a igual al resto del mundo. Si nos uniéramos nuestra economía, si uniéramos nuestro Producto Interno Bruto, pasaríamos a ser de entrada la posición 43 del mundo. Seríamos más que incluso Emiratos Árabes Unidos, que Austria y que muchos países, con solo unirnos. La verdad, no me importa si esto se llama la Unión Económica Centroamericana, la Unidad de Países Centroamericanos, póngale el nombre que quiera, pero hagámoslo ya. Creamos de una vez por todas las condiciones de una unión en Centroamérica. Encontremos esos puntos comunes. Trabajemos en lo que compartimos. Hagamos fuertes nuestras fortalezas, pero hagámoslo ya de una vez por todas. Y no lo hagamos solos, hagámoslo juntos. Es hora, no que hablemos políticas particulares, sino principiemos a hablar de políticas regionales. Un tren que nos ayude a todos y nos una a todos. Un espacio aéreo común que nos acerque a todos. Una carretera moderna que nos una a todos. Que podamos distribuir nuestros productos desde Guatemala hasta Panamá, como si lo estuviéramos haciendo de Guatemala a Escuintla, internamente. Debemos enfrentar un futuro complejo. Representa retos desconocidos, probablemente hasta se podría revelar incierto. Pero si somos más competitivos como región, si hacemos de nuestros 7 países un solo bloque, estaremos más cerca de lograrlo. Tenemos una oportunidad histórica. Si no la hacemos ahora, quizás en unos años vaya a ser demasiado tarde. Si seguimos mirando cada uno por lo nuestro, seguramente va a ser demasiado tarde. Si no nos unimos hoy, sin duda, mañana va a ser tarde.